Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Descendientes. Nos quedamos en que íbamos a ir a la tienda de Mal para ayudarla. Hola Mal, ¿cómo estás? Necesito algo de ayuda para preparar mi tienda para el festival. Voy a enseñarles a todo el mundo el artístico de los HV. ¡Uy, qué bien! Pues venga, ¿te apuntas? Sí, claro, por supuesto. Genial, empecemos. Vale. Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Ese es el bastón de Jafar. Bastón de Jafar. Qué bien. Desempacar suministros de arte. No sé si esto tiene que descansar. Colocar pinturas. Descansar. Y luego colocamos pinturas. No sé si esto tiene un orden exacto, porque según haces una cosa te sale otra, pero la verdad es que no lo sé. Yo lo suelo hacer así un poco a voleo, pero bueno, hacer papelera, tirar tiras de luces, me encantan. Y ya hemos acabado. Mensaje de Dodge. Ben me encargó promover el festival y el año pasado nadie supo que estaba celebrando el festival hasta que se terminó. Muy bien. Mandamos los hot dogs que sobraban a la isla de los perdidos durante meses. Son villanos, sí, pero es una crueldad. ¿Y te puedo ayudar con algo? Es cierto. Ben quiere que ponga carteles y reparta panfletos, ese tipo de cosas. Necesito ir a buscar los suministros, pero te escribiré cuando esté todo listo, ¿ok? Vale. Hola, ¿todavía puedes ayudarme a poner carteles y repartir panfletos? Sí. Genial, voy de camino a la biblioteca. Reúnete conmigo allí. Pues vamos para allá. Vamos a la biblioteca. Aquí estás, todo listo para promover el Festival del Patrimonio. Tenemos que poner carteles y panfletos. Que sí, vamos a poner panfletos, repartir carteles y todo eso. O sea, al revés. Añade los detalles. Boca a boca. Vamos a contarlo, a chismorrear. ¿Qué festival? ¡Festival, festival! Colocar póster. Repartir panfletos. A ver qué hay aquí. Suscita la emoción. Vale. Pues ya está hecho. Promoviendo el festival. Vamos a recolectar. ¡Qué velocidad! Esto debería servir para informar sobre el Festival del Patrimonio. Vas a ir, ¿no? Por supuesto. Será interesante tener a más villanos en el festival de este año. ¿Somos villanos? No te acerques a los pastelitos de Ivy. Hecho. ¿Ahora somos villanos? Apreciar la arquitectura antigua. Mi clase de historia del arte va al jardín de la catedral para observar la arquitectura gótica. Pensé que podría aprovechar la oportunidad para hacer bocetos de algunas de las gárgolas más raras. ¿Te apuntas? Seguro. Hola, Mal. Bien, los conseguiste. ¿Te gustaría pintar? Me encanta la arquitectura gótica de este sitio. Es tan espeluznante. Digamos que saca la villana en mí. La villana que hay en mí. Y me pasa lo mismo. Pues, ¿cómo te...? O sea, ahora somos villanos. De repente. Yo pensaba que íbamos a ser héroes. Vamos a dibujar el boceto. A ver qué más. Añadir sombreado. Aplicar acabado. Yo no veo ninguna gárgola por aquí. Estaría bien encontrarla. Pero bueno, una y dos manzanas. A ver qué más. Recogemos. A ver. Bien, pues ya está, hemos terminado, hemos perdido un poquito de espíritu, pero no pasa nada. Recogemos un mensaje de Dodge. La banda es un desastre real hoy. ¿Y qué pasa? La trompeta de Mickey no suena bien. Tina no encuentra sus baquetas de la suerte y la válvula de evacuación de Elliot está atascada. ¿Cómo puedo ayudar? Ven a tocar con nosotros, al menos tenemos un instrumento que funciona bien, nuestro cencerro. Vamos a tocar el cencerro. Me alegra que estés aquí. El partido está a punto de empezar y todavía sonamos como una banda de hienas muertas de risa. Venga, hagámoslo.
Dame mi cencerro, que voy a dar caña. Vamos a ver, empezamos por aquí. Improvisar. Solo de cencerro épico. No, supuestamente solo estoy tocando yo, ¿no? Porque uno no encuentra sus baquetas, el otro tiene la llave de salida mal y al otro no me acuerdo qué le pasaba. O sea, que solo estoy tocando yo con el cencerro. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Aunque prefiero jugar, ¿eh? Me gusta más. Quiero hacer lo mismo, pero prefiero jugar. Me siento más importante, más querida. Cencerro suave. Aquí recogemos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué podemos hacer? Y tocar. Recogemos premios. Cencerro suave. Y ya con una manzanita creo que no podemos hacer más. Bien, ya hemos acabado. Hemos subido un poquito de estatus de leyenda. Eso está muy bien. Recogemos todo. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí ya. Vamos a continuar en el siguiente episodio con la misión de Mal de Villanicatura de Laurens. No sé qué será, pero bueno, si os ha gustado, como siempre, suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!